Quien le habla es la estudiante Luciana Mariel Guevara Galindo y en esta oportunidad voy a hablarles sobre determinamos los diferentes platos típicos de nuestra familia mediante las tablas estadísticas. Curso es matemática. El grado es segundo de secundaria. Año 2021, mes de julio. Antes de mostrarle mi cuadro de encuesta, voy a hablarles un poco sobre la reseña de nuestros platos típicos. La cocina peruana es la más variada del mundo y esta tiene como herencia preincaica africana, francesa, japonesa e italiana. Reúne una gran diversidad de mezclas. Con la llegada de los españoles, la cocina criolla se fusionó con la española y esta dio una gran evolución gastronómica, no solo en sabor, sino también en color. Después de la independencia, se decretó la entrada libre de extranjeros y la mayoría de ellos eran europeos. Con la llegada de los asiáticos y pescados se juntaron los limones y cebollas traídos por los españoles y esta dieron paso a plato insignia del país, el ceviche. Esas son algunas de las razones por las que nuestra cocina peruana es reconocida a nivel mundial. Encuesta sobre el plato típico de mayor preferencia en mi familia. A mi familia le gustaron 10 platos típicos, que son las siguientes: pachamanca, carapulca con sopa seca, anticuchos, juanes, arroz con pollo, ají de gallina, ceviche, chupe de camarones, pescado frito y cuchactado. El conteo y la cantidad es casi similar, sino que el conteo está representado en palitos y la cantidad en números. En la pachamanca tenemos a 7 integrantes de mi familia que le gustaron: carapulca con sopa seca 10, anticucho 6, juanes 3, arroz con pollo 12, ají de gallina 5, ceviche 8, chupe de camarones 2, pescado frito 4, cuchactado 3. En total me dio 60. Luego de haber hecho mi encuesta, lo he trasladado a un gráfico de barras para ver detalladamente cuál es el plato típico que le gusta más y que no le gusta a mi familia. Aquí podemos ver mi gráfico de barras. También lo he representado en un gráfico circular. He utilizado lo que es el porcentaje. Les voy a mostrar mi desarrollo. Como podemos ver, el primer plato típico que tenemos es la pachamanca. Me dio 7. Luego lo voy a multiplicar por el 100% y dividirlo entre 60. Es igual a 11,7% y lo he redondeado a 12%. Voy a hacer lo mismo en todos los platos típicos. La carapulca con sopa seca me dio 16,7%, redondeado sería 17%. Anticuchos 10%, juanes 5%, arroz con pollo 20%, ají de gallina 8,3%. Como el 3 no pasa más de 5, no lo voy a poder redondear, así que se queda en 8%. En el ceviche tenemos 3,3%, sucede el mismo caso que el anterior, y quedaría 13%. Chupe de camarones 3,3%, quedaría 3%. Pescado frito 6,7%, redondeado sería 7%, cuchactado 5%. Gracias.